Las luces y señales que encontramos en el mar sirven de referencia y ayuda para la navegación. Entre estas ayudas están los faros, las farolas, las marcas, las balizas, las boyas, etc. Cada faro o marca o boya tiene una apariencia de luz diferente y se determina según su periodo, fase y color. El periodo es el intervalo de tiempo al cabo del cual una luz no fija vuelve a realizar los mismos aspectos y en el mismo orden. Y la fase son los diversos aspectos de una luz durante un periodo. Se distinguen dos zonas en el mundo, a las que se les llama regiones de balizamiento. En la región A, que es la nuestra, las marcas laterales son de un color, y en la región B, que comprende América, Japón y Corea, las marcas laterales son de colores opuestos, tal como veremos más adelante. Las marcas laterales indican los lados de babor y estribor de la derrota que debe seguir un barco en un canal bien definido, es decir, los lados de babor y estribor de un puerto. Para nuestra región de navegación, la región A, nos encontraremos las siguientes marcas laterales. Entrando, dejaremos por nuestro estribor una marca de color verde con forma de cono, castillete o espeque. De noche exhibirá una luz verde, con ritmo cualquiera excepto 2 más 1, y marca de tope si tuviera un cono verde con el vértice hacia arriba. Entrando, dejaremos por nuestro babor una marca de color rojo con forma de cilindro, castillete o espeque. De noche exhibirá una luz roja con ritmo cualquiera excepto 2 más 1, y como marca de tope si tuviera, llevaría un cilindro rojo. Por lo tanto, entrando tendremos a nuestro estribor una marca cónica de color verde y por nuestro babor una marca cilíndrica de color rojo. Pero saliendo, encontraremos por nuestro estribor una marca cilíndrica roja y por nuestro babor una marca cónica verde. También existen las marcas laterales de bifurcación de canal. Hay dos, la de canal principal a estribor y la de canal principal a babor. La marca de bifurcación de canal principal a estribor es de color rojo porque se abre un canal secundario a babor con una franja horizontal verde porque el canal principal lo dejamos a estribor, con forma de cilindro, castillete o espeque porque el color predominante es el rojo. De noche exhibirá una luz roja porque el color predominante es el rojo y con un ritmo de grupo de destellos 2 más 1. Y como marca de tope, si tuviera, un cilindro rojo, porque el color predominante es el rojo. La marca de bifurcación de canal principal a babor es de color verde porque se abre un canal secundario a estribor, con una franja horizontal roja porque el canal principal lo dejamos a babor, con forma de cono, castillete o espeque porque el color predominante es el verde. De noche exhibirá una luz verde porque el color predominante es el verde, y con un ritmo de grupo de destellos 2 más 1. Y como marca de tope si tuviera, un cono verde con el vértice hacia arriba, porque el color predominante es el verde. Nuestro barco entrará a puerto pegadito a la banda de estribor. Por lo tanto, nos encontraremos una marca cónica de color verde a estribor y una marca cilíndrica de color rojo a babor. Seguimos navegando por estribor y nos encontramos una marca de bifurcación de canal principal a estribor. Eso significa que hay un canal secundario a babor. Por lo tanto, podemos caer a babor y entrar en otro canal. Si en vez de haber caído a babor hubiéramos seguido por el canal principal, encontraríamos una marca de bifurcación de canal principal a babor, lo que significa que hay un canal secundario a estribor. Si estuviéramos saliendo desde un canal secundario, encontraríamos a estribor las marcas cilíndricas rojas y a babor las marcas cónicas verdes, recordando que siempre debe navegarse por el costado de estribor. Y al encontrar la marca de bifurcación de canal principal a babor, con color predominante verde, caeremos a babor, que es donde se encuentra el canal principal.
Si en vez de estar entrando a puerto estuviéramos navegando de salida por él, nos encontraríamos a estribor una marca lateral cilíndrica roja y a babor una marca lateral cónica verde.